Quizá la característica más evidente de Matanzas en lo que se refiere a su paisaje sea la bahía. En efecto, al llegar a la ciudad desde el interior de la isla, la primera y grata visión del viajero o del ciudadano es el recibimiento del gran espejo de aguas azul de la rada matancera. Desde el punto de vista práctico, el hecho de ser la segunda bahía en profundidad del país solo antecedida por la de Cochinos en la Ciénaga de Zapata le concede una importancia particular, además de su amplitud, capaz de dar cobijo en calado y extensión a toda una flota de navíos, como quedó demostrado en 1628, en ocasión de la captura de la flota de La Plata. El 3 de diciembre de 1793, por Real Orden, Matanza recibió el beneficio de tener habilitadas la bahía como puerto de clase menor. Algunos gobernadores de Cuba ya habían ponderado en más de una ocasión, las cualidades del lugar, si bien la corona fue harto remisa en acceder a tal concesión, objetando la cercanía con La Habana y la profundidad. Cuando se fundó la ciudad, el 12 de octubre de 1693, abierta la urbe con su plaza fundacional al seno de la bahía, no existía el puerto con esta condición, aun cuando el recalo de naves con destino al continente fuera un hecho habitual incluso antes de fundarse la ciudad. Por otra parte, en los siglos XVI y buena parte del XVII, las naves armadas en Corso también concurren a este punto de la geografía insular en busca de intercambio de mercancías y hacer acopio de provisiones. Ya desde la tercera década del siglo XVI, el nombre de Matanzas comenzó a hacerse más conocido. La primera referencia a Matanza aparece en el mapa de Juan de Vespucci. Eh, fechado en Sevilla en 1526 y no en el de Benzoni, como se ha dicho. Numerosas embarcaciones que partían del puerto de La Habana recalaban en la bahía matancera. A partir de 1540, esta rada adquirió mayor notoriedad cuando apareció reflejada con la denominación de Matanzas y con indicación de población en el islario general de todas las islas del mundo. Y es un año después que el italiano Benzoni confeccionaría el segundo mapa de Cuba del que se tiene noticia y en el que aparece el Portus Matanzas entre los principales de la isla, aun cuando el concepto de puerto no fuera más que como referencia geográfica. Muy pronto tal denominación se haría extensiva a uno de sus ríos, el San Juan, y a la elevación más alta de la zona, el Pan de Matanzas, elemento orográfico de orientación para los navegantes. Todo el periodo comprendido en el siglo XVIII está marcado por una economía precaria, con pocas posibilidades para tener la ciudad como un destino que pudiera garantizar solvencia y vida, por lo que a lo largo de la centuria la ciudad se vio al borde del despoblamiento, con cifras poblacionales por debajo de los 500 habitantes. El tabaco molido como rapé fue parte de la incipiente economía y consta la solicitud de molinos aledaños a los ríos desde 1715. En esta centuria, eh, su cosecha representará la principal producción agrícola de los alrededores de Matanza, sin olvidar el papel de la ganadería, entre otros renglones económicos. Muchos cosecheros de tabaco comenzaron el cultivo de la caña de azúcar. Al iniciarse el siglo XVIII, la producción azucarera eh, presentaba una estructura semejante al siglo XVIII. Durante toda aquella centuria se fomentaron el territorio, las fábricas de azúcar y las peticiones de tierras para desarrollar la actividad. En 1717, en el Ato de Canímar, se localiza el ingenio Atillo, primero en suministrar a la ciudad ladrillos de raspadura para el consumo doméstico. En 1728, en el Corral San Juan de Dios, Yumurí, se registra el ingenio Matanza y en la década del 50, en el propio Yumurí, se instalan otras fábricas. La nueva política encaminada al mejor aprovechamiento de las riquezas de la isla dio paso a una tendencia a diversificar la producción agrícola. De esta forma empezó a cultivarse el cafeto, que parece haber sido introducido desde Haití hacia 1748 por el contador Gelabert. Y por ello, vistas las ventajas del grano, en junio de 1768 el gobierno dictó una real cédula destinada a estimular su cultivo y cabe pensar que por esta época ya existía la plantación de café en Matanza. Luego, a fines de siglo, con la llegada a la zona de inmigrantes franceses, quienes tenían experiencia y eran hábiles agricultores y conocedores de la planta, se iniciará la prosperidad de la planta en Matanza. Con la habilitación del puerto, el entonces capitán general de la isla, don Luis de las Casas, invitó al cabildo y a la población en general a sacar buen partido del beneficio real, coincidente con la política de liberalización del comercio, la reorganización de la hacienda pública y el desarrollo de la economía interna. No obstante, el momento más significativo del puerto ocurre después de emitida la Real Orden de 1818 por medio de la cual quedaba autorizado el comercio libre con otros países, poniendo fin a un estricto control que había despreciado beneficiosas oportunidades. Las rentas obtenidas por este concepto alcanzaron el 233% en comparación con el periodo precedente. Debe recordarse que dentro de las trabas comerciales impuestas por la colonia se sumaban exacciones diversas. Era obligación entregar a la corona un quinto del hipotético oro que se extrajese mientras hubo criterio de haberlo en la isla. Estaba además una colección de impuestos entre los que estaban el llamado almojarifazgo cierta antigua alcabala sobre la renta que representaba el 7,5% del valor de las mercancías, con lo cual se sufragaban los gastos de las naves de guerra. Las iglesias, por su parte, cobraban el diezmo. O 10% de contribución en especies constituidas en productos agrícolas y ganadería, de lo que se desprende la connotación que alcanzó el comercio de contrabando con los corsarios y piratas a contrapelo de las disposiciones reales. Por el protagonismo que alcanzó la rada Matancera, la condición de puerto, fuera oficial o no, antecede mucho la decisión real de habilitarlo y, de hecho, se estuvo comportando como tal de acuerdo al conocimiento que de él tuvieran tanto amigos como enemigos de España. La tardía voluntad real para fundar la ciudad no estuvo acorde con las ventajas que ofrecía la bahía, no obstante el argumento reiterado por lo menos de dos gobernadores, Heldel y Fernández de Córdoba. Cuando Matanza se fundó el 12 de octubre de 1693, lo que ocurre en justicia es que se le hace una ciudad al preexistente puerto más que una ciudadela al servicio de la fortaleza San Severino. No suele atenderse al hecho que la existencia del puerto, más que de la ciudad, trajo por consecuencia la fortificación de la bahía y al ya existente castillo se unen los fuertes San José de la Vigía y el Morrillo, a los que más tarde habría de sumarse la batería de Peña Salta. Desde este punto de vista puede decirse que el puerto contaba con un eficiente sistema defensivo de fuego cruzado que debía cubrir todo el espacio de la rada. La realidad era otra, por cuanto la toma de matanzas por los ingleses en 1762 demostró que la artillería existente en las plazas fortificadas eran piezas de museo totalmente ineficaces para este fin que se les pretendía. El lapso de la dominación británica, en escasos 11 meses, trajo por consecuencia un notable intercambio con más de un millar de embarcaciones y matanzas no estuvo ajena a este beneficio. En la historia del puerto está presente la contribución hecha por los franceses emigrados desde la Española y el cultivo, producción y exportación del café, el cual junto con el azúcar estaría iniciando una etapa de extraordinario desarrollo económico en la región. El puerto fue una pieza clave en este despegue por las facilidades para la transportación de los productos directamente a las embarcaciones surtas en el puerto, ventaja que en ello daba preeminencia a otras ricas localidades situadas hacia el interior. Como es de suponer, la llegada del ferrocarril significó la culminación de un proceso cuyo resultado a largo plazo será el posicionamiento cultural de Matanzas como la segunda de las ciudades cubanas. La cara triste del puerto de Matanzas lo constituye el tráfico de esclavos, por cuanto en la medida que se fortalecía y se desarrollaba la industria azucarera, la necesidad de brazos para ponerla en marcha iba en monto creciente, de tal modo que para los primeros años del siglo XIX la ciudad ocupaba un séptimo lugar por su número de habitantes, pero el 45% eran esclavos. Y en tan solo los próximos 10 años ya ocupaba la antedicha segunda plaza y la suma de esclavos asciende al 58% de los 45.795 habitantes censados. En la medida en que el azúcar gana espacio, el café lo pierde como renglón económico. Cuando en 1943 el puerto de Cárdenas alcanza la categoría de primera clase, relega el de Matanza a un tercer lugar, por cuanto a La Habana seguía siendo el primero del país. Pero el gradual aumento de la población negra genera los temores a la repetición de los hechos de Haití, sobre todo cuando las sublevaciones de esclavos eran un hecho frecuente. De modo que la relación puerto-azúcar-esclavos-alzamiento se hace evidente a la luz de los ulteriores acontecimientos, dos de cuyos extremos serán triunvirato y la escalera. En los años siguientes, la presencia en el puerto de Matanzas de buques norteamericanos de diverso porte era masiva en comparación con otras nacionalidades. Era frecuente el espectáculo magnífico de goletas, fragatas, bergantines, paillebots y balandras eh, fundeados en la rada, paisaje colorido que en más de una ocasión fue objeto de grabado de la ciudad, como reflejo de una época en la cual el puerto se consolidó ya como parte indisoluble de Matanzas y como siempre lo han hecho sus ríos y el pan. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.